Sí, es fácil dividir las familias. Yo como padre no quisiera esa división. Y como yo sentí, también hablo por los demás que no lo viven, lo que yo he vivido. Yes, it's very easy. We should not divide our families. No. I, as a father, felt the weight of this division of being from my families, and the families should be together. Sí, entonces, pues, gracias a Dios y a ustedes que están unidos, podemos hacer algo por la comunidad, ¿verdad? Porque pues de esta manera es como se puede lograr lo que se está luchando, ¿verdad? Día con día. Entonces pues en la manera que lo vamos a lograr es que nos unimos todos y se mirará el esfuerzo de lo que se hará entre todos. I want to just thank you all for being here. Thank you for your help, because this shows the power that we have when we unite and what we can do as a community when we come together. And we're also, when we come together, we can really fight for what we want, really fight for and really struggle together. Sí, pues la verdad le doy gracias a Dios y a todas las oraciones que se llevó a cabo. Y podemos ver que hay alguien que tiene el control sobre todas las cosas. Hay alguien. Nosotros no lo podemos mirar, pero lo sentimos. Y ese es el que nos da la vida. Solamente que nuestra fe no desvanece, sino confiar que todo es posible. Si nos unimos y si confiamos, todo es posible. You're saying, I really just want to give thanks. This situation for me makes it clear that someone is in control of all of our lives, and that, you know, God is supporting us, and God is helping me, and that I don't want to lose my faith in God. And it really, this situation really shows me that by uniting as a community and by having faith in God, that we can really achieve things together.